La Cruz Roja filial Itapúa ha cumplido 13 años de vida institucional el pasado 13 de diciembre, una institución abocada a brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Somos filial Itapúa, por más que estemos constituidos aquí en Encarnación, entonces tenemos 23 años de fundación sirviendo a la comunidad, ¿verdad? Siempre trabajando con las comunidades más vulnerables y realmente este año con un desafío muy grande que es el trabajo un poco con lo que es la pandemia COVID-19, ¿verdad? Este año nos abocamos realmente desde el primer día, no descansamos, estamos hasta hoy de pie, estamos hoy al 14 de diciembre, sin embargo nosotros seguimos con las actividades, ¿verdad? Realmente agradecemos mucho también el acompañamiento siempre de la prensa, ¿verdad? Y la apertura de la ciudadanía para que trabajemos conjuntamente con ellos, ¿verdad? Para nosotros es algo muy grande porque es como una segunda familia la Cruz Roja y realmente este año respetamos muchísimo porque como estamos en tiempo de COVID sabemos que no podemos aglomerarnos y también tenemos una situación de que este año tampoco nos se dio el día la banderita, entonces muchos festejos no podemos hacer, ¿verdad? Pero sí estamos muy contentos por todo el trabajo que pudimos hacer gracias a las cooperaciones también internacionales. Pudimos llegar a 22 comunidades indígenas, pudimos llegar a otras comunidades a través de llevarle los kits de protección, kits de menstruación, ¿verdad? Que realmente es muy positivo y realmente los voluntarios están muy contentos y con muchas pilas de seguir ayudando, pues realmente estamos, así como te dije, al 14 de diciembre y los chicos están con todas las pilas, ¿verdad? Y tenemos muchas proyecciones, pues incluso el sábado tenemos asamblea acá a nivel Itapúa, entonces tenemos cambio de autoridades, entonces también tenemos así muchos proyectos que queremos concretar, queremos realizar el próximo año nuestro día la banderita, ¿verdad? Y así poder seguir trabajando en los proyectos que nos impulsa un poco acá a nivel local, ¿verdad? Si bien este año no lograron concretar muchos proyectos a raíz de la pandemia, también fue uno de los años donde más estuvieron activos por el lado del voluntariado, siendo claves en la prevención de la expansión del COVID-19.